nombre es Sebastián Mejovic, coordino el programa Opción Libros de la Dirección de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad. Opción Libros se creó en el año 2006 con el objeto de promover a las pequeñas y medianas editoriales del sector. Dependía entonces de la Dirección de Industrias Culturales, la Subsecretaría de Industrias Culturales del Ministerio de la Producción, y depende ahora de la Dirección de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico, siempre dentro del Gobierno de la Ciudad. Esta afiliación a áreas económicas de la gestión delata la pretensión de entender al sector como una industria, es decir, de ver a las editoriales, a las librerías, a los distribuidores y a otros actores del sector como más, no solo como productores de bienes culturales, sino además como generadores de desarrollo económico. El conjunto de las actividades que nosotros realizamos durante el año dan cuenta de esta pretensión y están dedicadas en su gran mayoría a los profesionales del sector. Ronda de Negocios es una actividad que nosotros organizamos en conjunto con la Cámara Argentina del Libro y la Fundación El Libro todos los años en el marco de las jornadas profesionales. Se trata de una emisión inversa por la que compradores de distintas partes del mundo llegan a nuestra Feria del Libro para conocer la oferta de las editoriales locales. En ese marco, nuestro trabajo con la Cámara Argentina del Libro consiste en poder mostrar a los compradores del exterior, bien sean editores, distribuidores, libreros o bibliotecarios, una oferta cada vez más vasta. Y en ese sentido, creo que estamos cumpliendo con nuestro objetivo, porque además sumamos a los hábitos de internacionalización a una cantidad enorme de empresas, de pequeñas y medianas empresas editoriales que hasta ahora no tenían vínculos con compradores. Librerías se prepara para este año con muy importantes novedades. En primer lugar, este evento se abre por primera vez a toda la ciudad. Estarán implicadas librerías de los distintos barrios, de los circuitos de Palermo, de San Telmo y todas aquellas que quieran participar con actividades autogestionadas serán incorporadas en la programación oficial, que concluirá, como otros años, en el tradicional corredor de librerías de la Avenida Corrientes. Además, este año la programación, la totalidad de la programación, va a estar organizada en tres ejes conceptuales, tres ejes temáticos en realidad. Uno es el de las tecnologías aplicadas al libro, otro es el de la historieta, la industria de la historieta, que en Argentina tiene una importante tradición, estamos intentando reposicionar, y por otro lado, los niños y los libros. Esta es la segunda edición, pasar la segunda edición de Noche de Librerías, que incorpore programación infantil, habiéndose corrido a un día sábado e iniciando antes su programación. Noche de Librerías del año 2009, y también ocurrirá este año, incorpora por primera vez actividades de promoción de los libros y de la lectura entre los más chicos.